Kasu honetan ere, Luis eta Xakoren egoera injustua lau aizetara zabaldu ditugu. Eta jendearen kompromisoa aregotua egin da. Eta hau dena, zuei esker, zuei hartutako jarrera desobedientziari izan da. Seremos capaces de paralizar los juicios y las sentencias políticas. Que nadie será detenido o encarcelado por su actividad política. El muro popular de Iruñería, de Barañáin, han sido otro paso más. Y las dinámicas que iremos desarrollando ayudarán en este camino sin ninguna duda. En los próximos dos años, alrededor de 300 personas serán juzgadas en el Estado español. La próxima semana veremos cómo juzgan por su militancia política a 80 ciudadanos y ciudadanas vascas en la Audiencia Nacional. Os animamos a construir el compromiso y la solidaridad en torno a ellas, creando que crearemos nuevos muros populares. ¡Gora herri arrezia! ¡Gora! ¡Gora Nafarroa desobedientea! ¡Gora! Eta orain itxaso, eitzak batzuk esango dizkigu. Eta borroka dela bidea. Animo, Luis!